gobierno, y es que un promedio de 60 empleados municipales fueron despedidos de esta instancia y han ellos contratado pues abogados para poder darle el seguimiento a este problema en el que ellos se sienten y están buscando ser reintegrados a sus trabajos dentro de la Municipalidad de Puerto Cortés. Vamos a platicar con su apoderada legal, la abogada Mirna Galeas, que nos hace un breve resumen de cómo va aconteciendo este tipo de visitas a las instancias y a qué han concluido, ¿verdad? Sí, muy buenos días. Este día se celebró la última audiencia de conciliación previo a la interposición de la demanda por el reintegro. El día viernes tuvimos una audiencia en la cual las apoderadas legales de la municipalidad, con instrucciones precisas de la alcaldesa, estableció que sí podían ser reintegrados, pero con la condición de que quitaran las demandas, que desistieran de las demandas y los reclamos que tienen ya interpuestos algunos. Todo mi grupo, algunos en el juzgado y otros en esta instancia todavía. Hoy vinimos a dar la respuesta de mis representados es un rotundo no. Porque son ellos los que están, es la Municipalidad de Puerto Cortés quien está violentando los derechos de los trabajadores, no al contrario. ¿Alguno de los empleados ha decidido volver a su trabajo y renunciar a esta lucha? Sí, sí, uno de ellos renunció ya a la demanda. ¿Qué sigue, abogada? Interponer la demanda ante el juzgado del trabajo de Puerto Cortés. En el caso de que, bueno, de que la municipalidad decida no acceder ante volver a, o que vuelvan a sus labores con los contratos y todos sus derechos de ley, ¿qué va a pasar? Los vamos a demandar. Ese es el procedimiento. Cerramos ahorita el procedimiento administrativo en materia laboral, queda cerrado hoy. Y a partir de hoy ya nosotros podemos interponer la demanda. Bueno, todas estas acciones sí han servido porque ya nos está despidiendo personal de la municipalidad y eso ha sido positivo. Sí, pero es negativo. No lo podemos ver. ¿Por qué? No lo podemos ver desde el punto de vista positivo. Qué bueno que ya nos están despidiendo. Pero es negativo, porque ¿cuántos quedan todavía amarrados con esos contratos que le denominan por tiempo determinado? Bueno, gracias al compañero Gustavo López con este reporte desde...